400. 500. Está bien. No me toques el dinero que no me gusta, no me gusta. 600. 700. 800. Está mala la cosa, hay que operar más. ¿Pero qué quiere que haga si aquí no viene nadie? Pues hay que salir a buscar gente a la calle. ¿Otra vez? Sí, a las discotecas, a las iglesias. Coge el camión y sale y atropella aquí. Pero necesitamos más producción. Está bien. ¡Ya va! Regreso ahora. Sí, la policía no estoy. Ok, está bien. ¿Es el paciente que operamos el otro día? ¿Está allá afuera? Sí, está allá afuera. ¿Y está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Entra, entra. A lo mejor quiere decir su última voluntad o nos quiere dejar la herencia. Sácalo, tráelo para acá. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos ¿Cómo días. Se siente después de la cirugía? No, usted dirá la cirugía. No, usted dirá nada. Yo ya dije, ¿cómo se siente usted después de la cirugía? Bueno, me siento un poco vacío. Es que te quité muchos órganos vitrales y que está vacío. No, no, yo siento desmotivado. Tómate un par de cerveza. Doctor, ¿usted cree que deba? Bueno, si debes o no, eso pregúntale a tu banco. Pero la cerveza es muy buena. Primero y principal. Es cicatrizante. Eso mismo. Segundo y principal, tiene elevadura. ¿Entendiste? Eleva y dura. Te ahorras el Viagra. Pero, muy importante, tienes que tomarte esa cerveza a pico de botella. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué a pico de botella? Porque te quité el vaso. Si no tienes vaso, ¿cómo te la vas a tomar? A pico de botella. Bueno, ¿y hasta cuántas cervezas me puedo tomar? No más de 30 días. ¿30? ¿Te parecen pocas? No, demasiada. Bueno, o sea, hasta caño, cómprate la cajita de cerveza. Si no lo digo por el gasto, lo digo por la salud. Bueno, de algo hay que morirse en esta vida, que nadie es externo. Eso sí, la cerveza no te me las tomes nunca, ni antes ni después de la comida. Siempre con el estómago vacío. Es más, pásate las 24 horas del día con el estómago vacío. ¿Y si desarrollo una gastritis? No, no, ya tú no desarrollas más. Ya, lo que tú no desarrollas hasta los 25 ya no lo desarrollas. Porque estás preocupado, tienes pequeño el aparato. ¿Cómo dice? Lo tiene pequeño. Todo lo que hacen, como que no entendieron la pregunta, ¿cómo dice? Es que lo tiene pequeño. Mira, ¿quiere que tenga una operación sencillita con anestesia local y te la pongo más grande? No, doctor, gracias. ¿Pero sin complejo? No. Oye, sencilla, te la abro en medio. Escúchame, te la relleno con masa de perro caliente y te queda natural como si fuera de fábrica. No. Lo único que se te la miran por abajo es la operación. No, gracias. ¿Tienes algo para dormir? Sí, como no, estamos vendiendo unos colchones muy buenos. No, pastilla. Ah, sí. Mira, tómate estas pastillitas en ayuma, pon estas y ponle esta para que no se queden solas, para que hagas el trío. Si ves que te hacen daño y sientes como que te estás muriendo, suspéndeme esta. Y te me tomas esta, que van con estas otras. Y esta, que siempre se pegan en el grupo. Esta no, porque esta con esta, te hace el cortocircuito y te vas del aire. Ahora, si quieres tomarte esta, no esta, sino esta, me la une con esta, y con esta, y con esta. Que no ligan con esta. Esta con esta y esta con esta. A no ser que quita esta y entonces sí puedes sumar estas tres. Pero si pones esta, me quita estas tres. ¿Te vas a contar bien? No lo creo, doctor. Pues tómate esto para la memoria, ¿ok? No, doctor, si a mí no me gusta medicarme mucho, yo soy más de la medicina verde. ¿Medicina verde? ¿Cuál es ese? ¿El dólar? No, doctor, la hierbita y eso. ¿Hierba? Mira, aquí a la vuelta hay un solar abandonado que te puede dar gusto comiendo hierba. Y si te gusta la hierba de la otra, ven acá, quédate para acá. Hay una casita aquí en la esquina, roja, que está llena completa. No, doctor, gracias. Mire, yo mejor me voy y vengo otro día. ¿Y por qué no te operas de algo para que no pierdas viaje? ¿Operarme de qué? ¿Del hígado? Si el hígado mío está más bien que qué. Perdona, te disculpe. Tú dejas un bistec de hígado una noche. Fuera de frío, ¿qué le pasa? Se pudre. ¿Cuántos años llevas tú con el hígado fuera de frío? Mira, te voy a poner un hígado de puerco que compré en el pueblo. Buenísimo. Se le va a dar una tía a mí y te lo voy a dar a ti por la amistad. Escúchame, con eso puedes comer de todo porque los puercos comen hasta cucarachas y no. No. Escúchame, te va a quedar perfecto. Yo te escucho, como pero si no. Efemera, no, efemera, nada. Efemera, oye, no. Céalo. Oye, que no. Salón de Operar. ¿Perdón?
algodón de azúcar. Bits, Turix. Bits, Turix. Vamos al segundo corte comercial. Me parece ver que esto que hay aquí debe ser el hígado. No. Ese es el páncreas. Sí. ¿Y qué hace el páncreas en el puesto del hígado? No. Doctor, yo tengo entendido siempre. El páncreas está a la izquierda y el hígado a la derecha. A mí me lo enseñaron al revés, pero eran otros tiempos. Y estábamos frente a un espejo. Parece. Así que vamos a sacar este hígado viejo. Y le trasplantamos el hígado de puerco. El hígado de puerco. Da un poquito de cebolla. ¿Cebolla? ¿Para qué? El hígado sin cebolla no sirve. El hígado siempre lleva cebolla. Vamos con la cebolla. Sí, adelante. Dime. No puedo, estoy parando. ¿A jugar dominó dónde? ¿En casa yo ahí? Pregúntale qué se le metió el domingo dos pollonas. ¿Qué te digo, qué? Que me lo diga delante de mi cara. Es más, dile que voy para allá ahora mismo. No. Termino tú con una emergencia. No, ¿cómo te vas a hacer esto? Pero si esto es una operación muy difícil. Termínalo y practica. No. La semana que viene quiero que estés operando ya cerebro y corazón. Termínalo, me voy. ¿Y ahora qué voy a hacer? De esta me meten presa, Dios mío. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a dejar la llave del gas abierta? No, espérate, yo voy para allá ahora mismo. ¡Ay, mi madre, qué cabeza la mía! ¡Ah!